tomando unos matecitos acá con mi novia, y bueno, Ajá. nada, Bueno, queríamos que nos dígame cuente. usted. Bueno, primero, buenas noches. Primero queríamos agradecerte por haber aceptado la entrevista. Queríamos que nos cuentes un poquito que lo que me comentaste a mí ayer, que este grupo Copla Fina se armó el año pasado, un poquito cómo se formó, los integrantes, dónde estuvieron. Contame, Carlos. Así como te contaba ayer, bueno, nosotros más o menos estamos desde el año pasado, Ajá. a principios de año, desde febrero, y bueno, nos estamos conociendo y bueno, estuvimos tocando en varios, en un par de lugares, no en varios lugares, pero bueno, Ajá. justo, bueno, este año que comenzamos a planear, a planificar con lugares para ir a tocar. Y bueno, justo se Vino nos la da con el pandemia, tema de la como a pandemia. todos, sí. Como a todos, Claro, sí. bueno, pero está lo que hablábamos recién con Damián, lo bueno que tenemos por delante en la nueva normalidad, que son los streamings. Así que tenés un show por delante el día 5 que vamos a compartir con vos, Claro, con el sí. grupo, hay diferentes artistas también ese día. Contame un poquito qué música hacen, folclórica, y si tienen temas propios. Sí, en eso estamos trabajando, temas propios también tengo Ajá. y bueno, bueno, sí, tenemos una fecha importante que se nos viene el 5 de diciembre. Desde ya, bueno, queremos invitar a la gente que bueno, invitarlos y bueno, si pueden, bueno, contar con ellos y bueno, nosotros hacemos música folclórica Ajá. nacional y también hacemos música andina también. Ah, mirá qué Así bueno. que, Y sí. hacen covers por el momento, aparte. También, sí, por Ajá. el momento estamos haciendo cover, hacemos cover de artistas conocidos como el Chaqueño Paravecino, Ah, muy Peteco conocido. Carabajal, Ajá. Los Nocheros, Qué bueno. y bueno, y ahí andamos. Y bueno, no, por esa misma noche va a estar, yo justamente llevo una artista invitada. Que va a ser parte de mi show, que es María Emilia, que es una cantante folclórica que fue revelación de Cosquín. Así que bueno, ahí se van a conocer también, para intercambiar también experiencias y lugares. Sí. Me contaste que estuvieron en algunas peñas también el año pasado. Bah, este año, ¿no? No, este año. Sí, Sí, el año pasado. el año pasado tuvimos la suerte de tocar en un par de lugares, como por ejemplo ahí en Parque Chacabuco, la Peña de las Malvinas, que está ahí justamente en la avenida de Eva Perón, casi Carabobo. Ajá. Bueno, estuvimos tocando ahí y también estuvimos tocando también en Mataderos, en una peña que se llama la Federación Gaucha. Ah, mirá. Y ahí en Mataderos hay mucho de eso. Sí. Hola, ¿qué tal? Judith, ¿no? Puede ser. Sí, hola Carlos, buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto. Y vos sabés que. Sí, contame. Y bueno, también estuvimos en la Boca Ah, bastante. Para haber iniciado el año pasado, recorrieron bastante. Sí, ¿Y cómo se...? todo esto, bueno, Sí. todo esto gracias. También estuvimos en el Teatro Astros el año pasado también Ah, y mirá. todo con Cuando boom. era show Claro. presencial, claro. ¿Cómo Sí. llegaron al Teatro Astros? Bueno, Astros. justamente te iba a contar de que soy un agradecido, ¿no? Un Ajá. agradecido por... Llegamos al Astros también por el tema de que yo tomo clases de canto en un taller, en un centro cultural que tomo clases de canto ahí y gracias también al Centro Cultural Saladillo de Lugano Ajá. y también agradezco y mando saludos para mi profe que se llama Vanina Godoy Saludos y para nada, todos. sí, saludos para todos mis compañeros y bueno, Ajá. andamos Que ahí ahí como yo digo en las clases ahora donde estamos sí. tomando clases también como todos, ¿no? Todo por vía Zoom. Y Ah, sí. sí, es Así verdad, que cambió todo. es lo que se puede Sí. ahora. Claro, hacemos lo que Antes que sí. nada, siempre es algo. Sí, Seguro. siempre, siempre para adelante, siempre sumando de a poquito. Bueno, vamos a aprovechar que me dijiste que el 5 vas a estar. También que ahora la gente, si te quiere escuchar, si quiere escuchar al grupo Copla Fina, que saque entradas vía passline.com.ar. Claro. Y
¿Tiene preparado el repertorio? Ya me comentaste que estuvieron ensayando. Sí, tenemos preparado ya un repertorio y bueno, me hubiese encantado poder hacerte escuchar un poquito de lo que vamos a presentar, pero bueno, estamos así con el tema de la cuarentena, ¿viste? Estamos sí, aislados. Bueno, sí, está complicado, y no sí. No nos podemos juntar, si no hubiésemos podido haber hecho algún... algún tema, obvio. Algún tema, pedacito. Pero bueno, sí, pasa que bueno, en estos momentos en todas las radios, inclusive en la televisión, por protocolo no se puede por el momento llevar invitados, pero en cuanto podamos en forma presencial, tal cual. Obviamente van a estar acá. Y si no, podemos pasar algún tema la semana que viene. La semana que viene, sí, después me pasás un tema. Si tienen alguno grabado, me lo mandás y yo te lo paso la semana que viene. Sí, te lo mando y bueno, no sé si tienen algún correo electrónico ahí seguramente en la radio y bueno, lo paso ahí. Dale, sí, yo después te paso el correo para... Dale, Uriel. Bueno, o sea que ya estuvieron ensayando, ¿se puede saber alguno de los temas que están preparando para el 5 como adelanto? Sí, vamos a hacer un par de temas andinos también. Vamos a arrancar así con unas zambas. Con una zambita de Peteco Carabajal. Es un genio. Después también tenemos una zambita que es bien típico de allá del norte salteño, de las carpas, una que se llama La Taleñita, que la cantan muchos artistas, por ejemplo, el Chaqueño Palavecino. Y tiene un artista invitado, ¿no? Yo vi en el flyer. Sí, sí. ¿Cómo se llama? No sé si sea tenemos dos amigos, sí, dos artistas, dos músicos grosos y bueno, uno es Facundo Barrios en Los Vientos y también lo tengo a Rodrigo Di Feo, así que bueno, genial. Estamos contando con ellos y bueno, después los otros compañeros también de la banda que lo tengo ahí a Víctor Orellana, lo tengo también a Sandro Burgos y su hijo. Ah, bueno, son una banda, un montón, buenísimo. Sí, somos seis en total. Bueno, Carlos, se nos está terminando el tiempo. Los vamos a ir a ver, por supuesto que vamos a cubrir ese día del 5 de diciembre, vamos a estar ahí cubriendo el evento. Así que se nos está terminando el tiempo. Te agradezco un montón. Muchas gracias por brindarnos la entrevista. Y el sábado que viene vamos a estar escuchando tu música. Después me pongo en contacto. Sí, después. Así nos pasas los temas que tienen grabados y los pasamos acá en el programa, ¿sabes? Dale. Y el 5 de diciembre, sí, y el 5 por Passline pueden conseguir las entradas para escuchar y ver a Copla Fina. Sí, dale, desde ya, gracias. No, por y bueno, favor. Dejo saludos ahí para toda la audiencia y bueno, suerte. Y muchas los esperamos gracias. El 5 de diciembre. Estaremos ahí. En el streaming del Astro. en el streaming del Astro, claro, totalmente. Muchas gracias, bueno, Carlos, y un saludo abrazo. A toda la banda. Un abrazo dale, grande. Dale, gracias igualmente gracias. Para todos. Gracias. Chao, Carlos. Chao. Bueno. Se nos fue el programa. Como dije.